Hey, muy buenas a todos, aquí Janin Pegasus en un nuevo gameplay. Y hoy estamos en Skyrim. Y bueno, ¿qué tenemos de misiones? Pues ayer nos dieron una misión, que es la corona dentada, que tengo que ir a Galmar en las afueras de Corban Youth. Tengo que encontrar a la Guardia Roja. Y hablar con los barbas grises. Así que tengo misiones pequeñas, pero interesantes de hacer. Aquí es donde tengo que ir a Kobanjur, a ver a Galmar en las afueras de esto. Aquí tengo la Cueva de la Niebla. Pero me gustaría ir ya aquí, al paraje de Imbar. Así que... puedo ir a la cueva y de la cueva tirar por ahí, o ir a la granja de batallador y tirar para allá, girar por aquí, dar el paso, o mejor para el próximo, sí, mejor para el próximo. Para este, como estamos aquí al lado, vamos aquí, y ya en el próximo ya habré dado toda esta vuelta, porque es un recorrido de 20 minutos y no quiero que os traguéis el recorrido, porque posiblemente lo haga desde aquí, desde la destilería. Y desde aquí voy por aquí, me tengo que meter por aquí, después bajar por aquí, llegar aquí, y ya tendría que subir la montaña. La montaña la subiré ya en el gameplay. Pero ahora vamos a irnos aquí. Vamos a colocar un marcador. Así que... Vamos a continuar, vamos a ir a esa zona. Vale, lo que sí, como es 10 p 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Esperamos este tiempo a que sea de día, para verlo todo mejor. Prefiero empezar de día en los gameplays para... no sé, da otra chicha. Vale, vamos, abrimos para ir a Skyrim. Y tenemos que irnos. Subiremos de nivel y posiblemente mejore el aguante. Ahí me sigue. ¿No murió? Sí, el caballo sí que se me murió. Nos queda este caballo, cuidado. Vale, es por aquí, ¿cierto? Cierto, tenemos que cruzar por ahí. Ah, no, es un camino bastante sencillo, Si me sigue, perfecto. No pienso bajarme del caballo hasta llegar, pero vamos, te canteo. Mira cuánto lobo. Un lobo menos. Muy bien, muy bien. Paso de las pieles ahora mismo, no me interesan. Cuando creé la casa, la mansión en directo, sí voy a recoger pieles y todo. Que en la casa tengo ya más o menos casi todos los materiales, porque he ido... ¡Hala! Matamos a los personajillos así. No estoy cogiendo mucho oro ni vendiendo. Por el simple hecho de que tengo aquí 94.000 de oro, que los conseguí talando madera, pero un buen ratete. Y cuando digo un rato, es bastante tiempo, gente. Y nada, vamos a ir, ¿qué tal vamos? Vale, tenemos que cruzar para el otro lado. Me he confundido de lugar. Vale, vamos a cruzar. Que no me lleve, el río. Que no me lleve. Uf. No se la lleva, ¿verdad? No, no, no. Ella no tiene tanta suerte. Vale, es por aquí, ¿no? Sí, 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 vamos bien, gente. Me parecía que había un oso, pero no, es una cabra. Vale. Por aquí debo de ir bien, ¿no? Sí. Queda un pequeño camino. No se atreverán a venir a por mí. Ya te digo yo que sí. ¡Ay! Fuera el lobo. Ya estoy viendo una forma de farmear pieles de lobo. Así que perfecto. Porque he visto, según en la casa, puedes poner cabezas, por ejemplo, de ciervo y de eso. Y una cabeza de lobo puede estar chula, o algo de lobo, que creo que también hay. Vale. Vamos a continuar. Guardemos el hacha. Mira, un conejo. No tengo ganas de cazar el conejo. La misión del mamut. Esa me acuerdo que está por Ventalia. Por Ventalia o por... o cerca de Invernalia. Por Ventalia, por Ventalia. Después cogeré la misión del mamut. Zip, la cogeré. Vale. Un guardado. Que estamos muy cerca. ¿Cómo de cerca me sigue? ¡Ostras! La araña amiga. Uf. ¡Ostras! Y el gigante... ¡Ostras, que ahora viene a por mí! ¡Madre mía! Huye, huye por tu vida. ¡Ostras, que viene, eh! Que se... jaule con el mamut. No. Del mamut pasa, ¿eh? No. Que se ha emberrado conmigo y quiere petarme a mí. Nuevo descubrimiento. Ostras, el mamut. El gigante. Wey. Espérate tú. Que Que aquí me cargo yo al gigante. Espera. Arco 1. ¡Ostras! 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 La he liado. La he liado, pero bien. ¡Madre mía! Sí que he pegado unas tollinas bien ricas. Voy a esperar a que venga. Que vamos a ir por abajo. Bien, 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 bien. Ya viene, ya viene. Ven, que vamos a ir por aquí para no toparnos con el gigante. Hay posibilidades de enfrentarse a un lobo, eso sí. ¡Fuera! Vamos por aquí para tener las mínimas posibilidades de enfrentarse a un gigante. Que los gigantes petan bastante. Me enfrento a dragones y... y es que me los cargo rápidamente. Y en cambio un gigante de un golpe me revienta. Está un poco desnivelado el poder que tiene cada bicho. Pero solo un poco desnivelado. No es la leche del cordero, pero bueno. Bien, vamos a seguir por aquí. Otro nuevo descubrimiento. Dime que me sigue. Dime que me sigue. Muy bien, vamos. Que no te ataque otra vez la araña. ¿Me sigues? Perfectamente. Y creo que voy a tener que subir por allí. Vamos a ver. Ah, sí, estamos aquí al lado. Espérate, que igual es hasta aquí. Qué gracioso soy. Ah, maté al caballo sin querer. Vale. No interfieras con los asuntos oficiales de la Legión. Circula si no quieres que te claven la puerta de acero en la cara. Vale, por aquí no es. Mi caballo me lo he cargado. Esto sí que es gracioso. Nada, os habéis cargado un bandido. Otro bandido. Vale, yo tengo que subir. Vale, 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 vale. Soldado imperial. A ver, escape. Misiones. Recupera la corona dentada. Vale, es que hay enemigos arriba. Templo de Cobaragún. Vale, es aquí, es aquí. ¡Uf! Ha sobrevivido. Vale, que aquí como no lo había puesto. Nada, pues a hachas. Oro. Algo que me mejore, nada. Oro. No me mejora nada de esto. Lo que me interesa es oro y si hay flechas, pues bienvenidas sean. Amuleto. Y nada me mejora. Y este tiene oro. Y nada que me mejore. Vale, por fin. No se sabía cuándo iban a moverse. Soldado imperial, oro. Muy bien, hemos subido de nivel. Y voy a mejorarme la salud. Armadura pesada. Y un 40%. Más oro. ¡Qué majos! Aquí, amigos. Vale. Más oro. Nada que me mejore. Un orete. Flechas y oro. Esto es lo que andaba buscando. Preparaos. Ah, tenía una cerveza. Busquemos en la urna. Oro, vale. Aquí tenemos este tipo de objetos. Madre mía, todo lo que cogí. Pues continuemos. Está ahí. Vamos adentro y a ver qué nos encontramos. Lo siento, pero yo voy a coger los libros estropeados. Vale, otro de estos. A ver, estos soldados imperiales... Nada. Vale. Ah, habrán tirado para ahí. Vale. Vale, flechas, oro y el vino también para venderlo. Vale, pillamos el cofre. Lo pillamos todo. Libros, libros, libros. Me gusta tener todos los libros, la verdad. Yo los colecciono. Eso se vende bastante bien. Flecha, vale, antorcha. Así tengo dos antorchas por si acaso. Vale, y ahora vamos a ver el objeto. Que lo tenemos en varios. A ver, es lobo, libélula. Cosa extraña. A ver. Vamos. Vale. Ahora tengo que cambiar dos. Porque me confundí. Lobo, libélula, cosa extraña. Muy bien. Pues que nos encontraremos. Otra cosa como al principio del juego, creo yo. No, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Otros libros. Oro y nada más. ¿Qué puerta? Ah, vale, esta. Hay que encontrar la manera de... Sí, 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 sí. Te puedo asegurar de que ahí va a salir un hombre esqueleto. estoy buscando, amigo. Vale. Por ahí es por donde vinimos. Así que el otro camino tiene que ser este. Granate, granate. Uf, está complicado encontrar. Es muy pesado el tío, ¿eh? Botas. Estas botas me molan. Gema. Pues mira, en atuendo ya tengo nuevas botas. Unas botas mejores que las que tenía. Tiene que haber alguna palanca, eso sí. Para abrir esa puerta. Debe de tener razón, que tenía que haber alguna palanca en alguna parte. Por alguna parte tiene que haber algo fijísimo. Vale. Palanca, palanca. Alguna palanca. Había que coger eso. No lo quería coger, pero ahora me dio por pensar y dije, tiene que ser algo absurdo. Sí, era algo muy absurdo. Oro, poción, collar, botas. El arco lo voy a dejar. ¿Qué me cayó? Vale, aquí te encierras. Y creo que no hay nada más aquí. No hay nada por ahí, aquí nada. Aquí, si lo abrimos, no pasa nada. Vale. A ver, tiene que haber como alguna otra cosa que me esté dejando. Estoy quitando la mayoría de Buah. Vosotros ya no me dais problemas. Muy bien. Muchas gracias, el oro me es muy bendecido. Perfecto. Fuera este también. No va a ser el último. Tú lo sabes y yo lo sé. Adentro, gente. Una misión un poco larguita, ¿no? ¡Oh! Herramientas, libro. Pues mira, yo ya la estoy viendo. ¿Qué te juegas? No puedo tirar. Ostras, que creo que no lo tengo activado el grito. Mira, la corona dentada. Vale, oro. Un amuletito. Vale, yo creo que la salida está por aquí, ¿eh? ¡Ole! Otra cosita como la de la otra vez. Tiempo, ralentizar tiempo. No me digas que es otro grito. Grita al tiempo y ordena que obedezca mientras el mundo que te rodea permanece inmóvil. Vale, efectos activos. Tengo varios. Hombre, esto está muy bien. El poder este. Vale, los poderes solo se pueden utilizar una vez por día, con lo cual yo me he quedado enganchado aquí y no puedo ni moverme. Vale. Bien. ¡Oh! Conseguí salir, por fin. Vamos a subir por aquí. Ay, por aquí está la salida, menos mal. Ah, Skyrim, ¿no? No, templo. Puerta de madera. Temo. Daré la vuelta, digo yo. Abrir Skyrim, por fin. Ya estamos en Skyrim. Y ahora vamos a irnos a Ventalia, que la tenemos aquí, el Palacio de Reyes. Y vamos a entregarle la corona a Ulfric Capa de la Tormenta. Ese es el espíritu. Le pediré los detalles a Galmar cuando vuelva. Y ahora, me alegro de que estés aquí. Necesito que le entregues un mensaje al jarl de Carrera Blanca. Ok. Entrega esta hacha a Balgruuf el Grande. Sí, un hacha. ¿Cuánto tiempo llevas en Skyrim? Dale mi hacha. Si se la queda, esperaré pacientemente. Pero si te la devuelves, significará la guerra. Ok. Los hombres que se entienden mutuamente no necesitan palabras. Hay unas cuantas verdades sencillas detrás del hecho de que un guerrero le dé a otro su hacha. Balgruuf sabrá qué quiero decir. Procura no perder los estribos. El jarl de Carrera Blanca es célebre por su mal genio. Yo creo que me hará caso. Y que se unirá con este. Habla con Avento Aretino. Este está aquí. Avento Aretino está aquí, justo. Justo por... por ahí anda. Vale, vamos a irnos aquí. Y vamos a entregar esta misión. Y lo vamos a dejar por aquí, el gameplay de hoy. Tenemos que hablar con el Jarl de aquí, de Cuenca del Dragón. Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿Te lo pidió? Tengo que reconocer que el hombre es insistente. Supongo que es hora de responderle. Provencio, ¿qué opinas de esto? Si Ulfric ataca Carrera Blanca... Como siempre, señor, aconsejo precaución. Sugiero esperar y ver qué pasa. Las presas siempre esperan. Coincido con Irina. Es hora de actuar. ¿Piensas marchar sobre Ventalia? No soy estúpido, Provencio. Me refiero a que es el momento de desafiar a Ulfric, a que se enfrente a mí como un hombre, o a que envíe sus capas de la tormenta hasta las puertas. No hará tal cosa. Lo más que puedes esperar es una puñalada trapera. Fue bastante directo con Torich. ¿Con Torich? Lo único que hizo fue acercarse al muchacho y asesinarlo. Ese muchacho era el rey supremo de Skyrim. Yo no soy el rey supremo, pero tampoco soy un muchacho. Si Ulfric quiere desafiar mi gobierno al viejo estilo, deja que lo haga. Aunque supongo que preferirá enviar a sus capas de la tormenta a que le hagan el trabajo. Cierto. Ya ha demostrado su fuerza personal. Ahora querrá demostrar la de su ejército. Entonces, ¿puedo pedirte que medites la petición del general Tulio? Es decir, si te has decidido a ofender al Jarl Ulfric. Ulfric es quien ha ofendido. Pero Provencio tiene cierta razón. Ulfric lo ha dejado claro. Él cree que rechazar su pretensión supone aliarse con el Imperio. ¿Y qué hay de malo en dejar que unos pocos legionarios mueran en lugar de tus propios hombres? Parece de cobarde. ¿Entonces fue de cobardes aceptar el concordato blanco y dorado? ¿Otra vez con eso? Aquello fue diferente. ¿Acaso me dieron la opción de oponerme a los términos del tratado? No. No se preguntó a los Jarls. Nos dieron una orden y tuvimos que hacerlo. Los cofres de oro no vinieron mal. Maldita sea, el oro es lo de menos. Es hora de decidir. Señor, espera. Veamos si Ulfric va en serio. Pero yo también. Al fin. Respecto a esa hacha, puedes devolver este hacha a nuestro amigo. El estimado Jarl de Ventalia tiene mi respuesta. Asegúrate de que la recibe. De acuerdo. Trae mi pluma y un pergamino de los buenos. ¿Vas a escribir una carta, señor? Sí, al general Tulio. Vale, quiero ver el arma que me han dado. Va, no es nada del otro mundo. Debo aclarar algunas cosas antes de aceptar a esos legionarios suyos. De acuerdo, vamos a entregarle el hacha. Vamos a entregarle otra vez el hacha a Ulfric Capa de la Tormenta, que debemos de tener aquí el lugar, el Palacio de los Reyes. Bien. tal caso lo he juzgado mal. Tenías razón, Galmar. ¿Otra vez? No estoy de humor para bromas. Da la orden, señor, y Carrera Blanca será tuya. Carrera Blanca solo es un medio para conseguir un fin. He inspeccionado nuestros campamentos. Estamos preparados, Ulfric. Esperamos a que tú lo estés. ¿Cómo puede uno prepararse para dar la orden que supondrá la muerte de muchos hombres? No se puede. Ni tú ni nadie. Pero debes hacerlo, Ulfric. Lo hiciste antes y volverás a hacerlo. Y esos hombres y mujeres se autodenominan capas de la tormenta porque creen en ti. Son los mamonazos más duros que han pisado Skyrim. Y quieren hacerlo. Lo quieren tanto como tú. O quizás más. ¿Seguro que estamos preparados? Sin duda, el ejército de Carrera Blanca contará con legionarios. Y sus muros son viejos, pero siguen en pie. Estamos preparados. Puede que sea viejo, pero derribaré esos malditos muros a patadas si hace falta. Basta con que me lo pidas. Estoy seguro de que los echarías abajo. Muy bien. Ya está. Sí. Envía la noticia. Un nuevo día amanece y el sol se alza sobre Carrera Blanca. Así es. Y los hijos de Skyrim los recibirán con los dientes apretados y las armas en ristre. Ya comienza. Parte sin demora a nuestro campamento de Carrera Blanca. Te quiero en el frente. Tengo un buen presentimiento sobre ti. Tu lugar está en el campo de batalla. Te necesito allí. Entonces más vale que se encomienden a los dioses que aún veneran. Ok. Talos te acompañe. Mensaje a Carrera Blanca. Recibe tus órdenes de Galmar Puyo. Vale, vamos a recibir esas órdenes y ahora sí que lo dejaremos por aquí. Parece que va a haber una pequeña disputa. Granja batallador. Vamos a la destilería. Digo yo que me dejarán pasar. Aunque está en disputa el reino este. Estos dos campeones. Están en disputa, pero vamos. Como si no hubiera un mañana. Espero que no me maten, ¿eh? Voy a hacer un guardado rápido. No soy ningún espía. Madre mía. Atraviesa la barricada enemiga. Vamos. Lo siento, amigo. Antes era un amigo de vosotros, pero ya no. Flecha de acero. Ostras, este escudo me mola. Sí, entonces sí que me tengo que tirar algo. Mira, por ejemplo, esto lo voy a dejar caer. Esto fuera. Magia. Poderes. Venga, venga, venga. Bien, 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 bien. Ah. Tengo que traspasar por aquí. Por suerte me estáis regenerando la vida. Uf. Quiero ver lo que me das tú, amigo. Buscar. Vale, 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 vale. Hay que ser muy rápido para coger estas cosas. Escudo imperial. Pues prefiero ese escudo imperial que el otro. Ostras, ostras, ostras. Atuendo o armas. Mejor armas porque... llevaba eso. La daga la tiro. Y ya está. Tres. Vale. Nada, no, me salió mal, me salió mal, me salió mal. Es un ataque como muy especial este. Vale, voy al campamento ya. Ok. Todos contigo. Vamos a mostrar a esos imperiales bebedores de leche el verdadero. De acuerdo. Vamos con cuidado. Es muy random donde cae. Vamos, ahí está la puerta principal. Vale, magia. Y ahora sí, creo que es el poder. Vale, sí, lo tengo. Fuera, amigo. Vale, voy a coger las flechas. ¿Y dónde tiene el escudo imperial? Este me mola. Armas, recordemos que tiro esto y esto. Ya tengo peso suficiente. Vale, tú fuera. Uf. Ah, vale, vale, me están viendo, me están viendo. Vale. ¡Hala! Vale, 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 vale. Les he activado la puerta. Ya deberían de poder entrar. Tengo que hacer que el líder, el Jan, fuera, amigo. Voy a intentar coger sus flechas, es lo que más me interesa. Vamos, gente. Tenemos que ir en esa dirección. Perdón, perdón. Y fuera. Otro menos. Buscamos sus flechas. Esto de aquí me lo voy a cargar. Vamos. Cuenca del Dragón. ¿Vale? No, me petó. Creo que es desde dentro de aquí, digo yo, el guardado. Flechas. 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 Vale, magia. Grito, fuerza implacable. Ahí está. Muy bien, se ha rendido. Allá va. Calmaos todos. Es una orden. Todos quietos. Balgruuf. Vignar Melena Gris. Tu familia ni ha aparecido por las murallas. Ahora ya sé por qué. ¿No habría bastado una daga en la espalda? ¿Crees que esto es personal? El imperio no tiene cabida en Skyrim. Ya no. En cuanto a ti, ya no tienes nada que hacer en Carrera Blanca. Ahora es la posición más cómoda. Recuerda mis palabras, anciano. En los días venideros, Ulfric no dará abasto con su rebelión. Y entonces, necesitamos el imperio tanto como él nos necesita a nosotros. Los nórdicos somos el imperio. Nuestra sangre lo forjó y lo sostiene. Deberías saberlo mejor que nadie. Si este fuera mi imperio, podría venerar a quien me viniera en gana. ¿Quieres ver un imperio sin Talos? ¿Sin su alma? Deberíamos estar luchando contra esas brujas elfas, no postrándonos ante ellas. El emperador no es más que una marioneta de los Falmor. Skyrim necesita un rey supremo que luche por ella. Y Carrera Blanca, un Jarl que haga lo mismo. ¿Ha valido la pena? ¿Cuántos cadáveres que cubren las calles tienen el semblante de hombres que una vez fueron tus amigos? ¿Qué pasa con sus familias? ¡Basta! ¡Y va por los dos! Hay una ciudad en llamas que necesita ser gobernada. Tiene razón. Vamos, Galmar. Restauremos el orden. Esto no ha terminado. ¿Me oyes, viejo necio? ¡Esto no ha terminado! ¿Y tú? ¿Un capa de la tormenta? Tenía mejor impresión de vosotros. Viviréis para lamentar este día. Ve a Ventalia y comunícale a Ulfric nuestra victoria. De acuerdo. Guarda las distancias. No te voy a quitar el ojo de encima. Me rindo. Cédeme unas horas para arreglar mis cosas y me marcharé. Eso espero. Vale. Menos mal, no me dicen nada por coger flechas. Vale, vamos a ver si hay alguna flecha por aquí, por el suelo. Nada. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Iré fuera de cámara a Ventalia a comunicarle a Ulfric todo eso. Claro, los estos yo creo que no me querrán ahora aquí. Concuerdo. Vamos a reventar esto. Aunque ya tenemos la victoria. Ahí. Qué paso de tener eso ahí estorbando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar vuestro like, un comentario, un favorito. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!